¿Qué tranza, querida banda? ¿Cómo estás? Ojalá poca madre, bienvenidos a este nuevo vídeo. Te saluda tu líder, tu sensei, el Mistly. Bienvenido seas a este nuevo episodio de Compras Piteras. Así es, el número 7. Y es un episodio muy especial para mí porque ya sabes que sale el poderosísimo, el mamado, directamente del Valle de los Mamados, el Zion de acero cromado. Así es, llega este cabrón después de casi 2 años de que salió el pinche Gear 5, así es. Una pinche infamia, una pasadez de verga, una ojetada. Cuán tanto tiempo que se tardaron para meter este cabrón, ¿no? Pero bueno, ahora estamos de manteles largos porque llega con el Prescott y con el personaje que estás viendo en pantalla, que es el discípulo de Gears, Locust. Que se me hace que está de poca madre este personaje, güey. Es como un boomer, más o menos. Es un poquito más choncho que el... el portador de voz, si ¿sí se llama portavoz? Una cosa así. Y pues bueno, estamos viendo en pantalla los Ions que tengo hasta el momento en mi cuenta. Y pues como te podrás dar cuenta, me hace falta el más verga, el más chingón, el más pitudo, el más ratudo, el más huevudo de todos los Ions, ¿no? El Zion de acero cromado. Y pues bueno, querida banda, pues arrancamos rápidamente este video con grandes expectativas. Y pues bueno, estamos haciendo un pequeño paso por los personajes. Y pues bueno, el día de ayer saqué a esta cabrona, el antier. Ah, no, sí, ayer saqué a esta vieja, perdón. Y pues bueno, ahorita me voy a poner, voy a cambiar un poquito mis personajes y voy a hacerla un poco de, así de, ya sabes, de mamada, ¿no? Para ver qué pedo, ¿no? Y estamos viendo al pinche Prescott en pantalla también, porque se me hace que está chido, pero no me acuerdo si si el uniforme que tiene acorazado es el uniforme del Gears 3, güey. La verdad es que no me acuerdo mucho, güey. Dice Prescott acorazado por 250 de Iron, o sea, que te late unos 50 pesos, te sale el personaje, güey. Y aquí está el discípulo loco, ese que les decía, güey, es tipo boomer, pero la verdad es que está poca madre, güey. Es un personaje muy chingón, güey. Yo sé que a lo mejor está gordo como tu jefa, o como tu tía, o como tu vieja, no sé. Y no te gusta porque vas a decir la clásica pendejada, no, pues es que como está gordo no puede jugar y pues chale se atora. No, pues sí se puede jugar, el pedo es que pues tienes que ser muy verga para jugar y... pues obviamente si está muy gordo, güey, pues sale la cobertura y puede que entren algunas balas, ¿no? Pero fuera de ahí, pues está chingón, güey. Y pues estamos viendo lo de la tienda del Gear 5 y pues está ahorita la marca épica de Pegaso. Así, la marca de Caballero de Zodíaco de Pegaso y pues me la voy a comprar, güey. Porque creo que está chingona, güey, así como el estandarte de enlisamiento. Que pues la verdad es que la semana pasada no me la iba a comprar ni a vergazos, güey. Este tipo de cosas hay que comprárselas con Gear Coins. No vale la pena gastar dinero en esto. Digo, los Uris, la verdad es que sí me los compré porque están chidos, güey. Pero me ganó el tiempo para sacar un gameplay. Pero a las personas que vieron mis streams, jugamos con ellos en vivo. Y pues bueno, llegamos a la tienda Sports. Y mira nada más, güey, el acero cromado del Zion. Ve nada más, güey, el pedazo de pendejo que es, güey. O sea, sí, ibas a decir, es que está igualito, güey, no vemos a su pinche ropita, güey, la diferencia, mira, su pinche trucita. No, güey, o sea, la diferencia no nada más es eso, es el color del Zion, güey, es sus picos que vienen del color de acero cromado, es... La piel pues sí es un poquito parecida a los otros. Ve el cinturón, sus botas, digo, la verdad es que les faltó como unas líneas rojas ahí en sus bolsitas para que se vea mejor. Pero creo que se ve increíble, ¿no? Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer, querida banda? Pues bueno, primero vamos a hacerla un poco de jamón. Me lo voy a comprar después. Primero vámonos rápidamente a comprarnos el Prescott acorazado y después el discípulo Locust, ¿no? Son los que me voy a comprar como objetos nuevos en estas compras piteras porque lo demás pues no vale la pena, güey. Me lo puedo comprar después con monedas de Gears, güey. Y son 100 pesitos que me voy a gastar, pero son 100 pesitos que me van a hacer feliz porque voy a estar jugando con Prescott y con el otro GT.
ahora. Recuerden que hoy es miércoles y hoy es miércoles de stream más tarde, güey. ¿No? Mientras ustedes ven el video, tal vez lo haga un poquito ya en la noche. Yo sé que a algunos les pega a su mamá y no los deja ver el stream, pero ni pedo. Pónganse sus audífonos, sus video abajo de sus cobijas y véanme, por favor. Y pues bueno, compramos el primero, que es el presidente Prescott, que es el amante de mi amiga la princesa, que le mandamos un gran saludo, que está esperando un bebé. Ojalá salga todo bien el bebito. Y pues bueno, aquí está su amante, ya llegó a Gears. Pues le mandamos un gran saludo y espero que también se lo compre. Y pues bueno, aquí está el discípulo Locust, que también creo que está súper ultra chingón. La verdad es que a mí me emocionan mucho los gordos, güey. Los personajes gordos. A mí me gusta mucho el Srak, me gusta mucho jugar con el Ram, me gusta mucho jugar con el portavoz. Y pues bueno, con este güey también le voy a entrar ñero al multiplayer, a romper culos y traseros y cráneos, ¿no? Vámonos en corto a las hostilidades con el marrano. Así va a ser el nuevo vídeo. Tan pronto hagan gameplay. Y pues bueno, aquí estamos viendo al Prescott acorazado. Lo que te iba a decir es que no sé si es su armadura del Gears 3. No me acuerdo, cabrón. Creo que no, pero si sí, pues qué chingón, güey. Pero si no, ojalá que metan la versión del Gears of War 3. Y seguramente van a meter la versión que destroza colmenas. Una versión bien pendeja con su mochilita, ya sabes, mamadas. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? El discípulo Locust está increíble, este pinche discípulo. Y pues bueno, aquí está el Zealot, que también se me hace un personaje súper ultra chingoncísimo. Estos dos personajes, te recuerdo que los encuentras en el Gears of War Tactics. Si no lo has jugado, juégalo. No es como el que estábamos viendo en pantalla. Ese es de táctica y es como un Halo Wars, que también está divertido porque te cuenta un poco la narrativa del antes del inicio de la guerra Locust, ¿no? Y pues bueno, ahí puedes ver muchas cosas interesantes que creo que vale la pena que te eches ese jueguito. Está bien chido y está gratis. Si tienes el Xbox Game Pass, lo puedes descargar rápidamente y jugarlo. Pues bueno, aquí está el Dom del Escuadra Omega, que no lo dieron en compra directa en la tienda. Lo sacaron una semana antes de que se terminara la Operación 5. Y en la Operación 6, cuando se supone que lo tenían que poner, no salió y no lo pusieron y no lo han puesto. Entonces las personas que lo compraron, qué chingón, y las que no, puro piquete de culo porque no nos van a tener, ¿no? Y pues aquí está el conjunto de pistolas, güey, de legado, acá de disco, de pista de disco, güey, las cositas que dieron ahí como para compra. Y si tú no lo tienes, pues bueno, es la hora para que los compras. Y pues bueno, vamos a ver las armas que dieron en la Pro League. Estas armas de acero cromado. No, ¿cuál acero cromado? Acero negro, güey. Perdón, es que ya estoy tan familiarizado ahora con las aceros cromados que ya la cago. Estas son las armas de acero negro que supuestamente iban a empezar a dar. Y sí, las están dando. Si te fijas, ahí estoy pasando una arma por una, cromado, acero negro. ¿Cuál te gusta más? ¿Cromado, acero negro? Yo creo que las acero negro tienen más detalles, güey. Se ven más chidas las armas. En general, yo creo que los personajes de acero negro están mucho más chidos, tienen mucho más trabajo. Algunos, no todos, ¿no? Y bueno, ya llegó el momento que todos esperaban. Pero antes vamos a hacer un repaso de los personajes que están ahorita a la venta. El primero es la monja con COVID, de acero cromado. Esta monja, pues, mucha banda la quería y no la pudo comprar porque su rotez es inmensa. Y ya volvió a salir y seguramente ya te acabaste, ya tienes lo que juntaste de todo lo que le chingaste a tu jefa de cuando te manda por la coca de litro y cuarto y el kilo de tortillas, ya juntaste y te lo puedes comprar. Aquí está el francotirador acero cromado, que no es un personaje que todos aman, pero sin duda está chingoncísimo, está muy padre, güey. Yo no lo hubiera puesto, es la máscara, güey, yo lo hubiera dejado sin máscara. El dron también está chingón y aquí está el conjunto de armas de acero cromado y aquí está los equipos que hay hasta el momento en eSports. No han puesto a Vanquish, no han puesto a Noble, no han puesto algunos otros que están pues ahí rompiéndose su madre ahorita en vivo en live.gearsofwar.com. Y pues bueno, querida banda, vámonos rápidamente a comprar el Scion de acero cromado.
que por fin se me hizo, güey, después de 2 años, güey. Estoy muy feliz, güey, porque se está procesando el personaje. Y pues ya lo tenemos, por fin. Por fin lo tenemos, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Por fin ya es mío este cabrón. Estoy muy feliz porque es el único que me faltaba para poder decirte que tengo todos los personajes hasta el momento de acero cromado, que la banda. Y pues bueno, es el momento de verlo en mi cuenta sí o sí, donde faltaba desde el principio. Y nada más, cabrón. Por cierto, ahí están mis redes sociales, sígueme, no seas puto. Gracias. Ahí está el acero cromado del Zion, güey. Estamos viendo la diferencia entre uno y otro. Y pues bueno, la verdad es que entre el sello cromado y el bañado en oro, güey, pues sí hay diferencia, ¿no? Si dan cuenta, la diferencia, güey, son los picos que le estaba contando. Sus picos de este güey son color acero cromado. Y los otros son picos, pues normales, güey, como son, güey. Son cristales de emulsión cristalizada, güey. Pues ya, ¿no? Para de contar. Y este güey tiene Zion. Tiene Zion, ¿eh? Tiene Zion de cristales. No seas pendejo, cabrón. No seas pendejo. Tiene, cristales de color de acero cromado cristalizados, güey, ¿no? Y ahorita, ¿qué estoy haciendo? Pues me estoy poniendo algunos acero cromados para que veas de qué lado más que la iguana, para que veas pinche cuenta poderosa. Otra vez un güey me preguntó, oye, güey, ¿cuánto vendrías tu cuenta? Pues yo le dije que como en 2,000 pesos. ¿Tú crees que vale 2,000 pesos la cuenta o 1,000 pesos? Digo que vale un poquito más, ¿no? Pero no sé si yo la podría vender, porque la neta, como me gusta mucho Gears y soy súper fan de Gears, no soy el clásico putito que juega un rato, güey, y después tiene pedos personales y se va a Fortnite, se va a jugar Ninja Gaiden, se va a jugar sus mamadas de Fall Guys, que no tiene nada de malo, güey, está chingón probar otros juegos. Pero cuando tú amas a Gears, güey, tienes que estar ahí a huevo, al pie del cañón, cabrón. Tienes que soportar vara, güey, hasta que el pinche juego se arregle. Esa es una ley del seguidor, del fan de Gears, güey. Aguantar vara, cabrón. Así como muchos aguantamos vara jugando el Gears of War Judgment por casi 3 años. Después salió, gracias a Dios, el Gears of War Ultimate Edition. Y ya empezó otra historia en el Gears. Aquí estamos siguiéndonos rifando el físico, güey, con el Gears of War 5. Que la verdad es que es un juego muy bueno en cuestión a contenido, güey. Creo que es un juego de los mejores que han salido en la historia de Gears of War en cuanto al contenido. El único gran pedo es su desbalanceo de armas, güey, sus desconexiones, cosas técnicas que le hacen falta al multiplayer, güey. Fuera de ahí, está infinitamente chingón, cabrón, ¿no? Y nada más, güey, estoy muy contento por tener este ojete, güey. Sí o sí les voy a traer su primer gameplay. Y al rato, güey, en el en vivo lo vamos a estrenar ahí, rompiéndonos la madre, güey, como se debe, güey, en el Rey de la Colina, cabrón. Y jugando varios modos de juego, sí o sí, porque vamos a probar también el modo de juego de ejecución 2.0. Porque ese modo de juego, güey, es como la ejecución de antes, güey. Es una ejecución, como lo había dicho ayer en el gameplay de Hoffman. Que muchas gracias a las personas que lo vieron y que me comentaron, güey. Enseguida les voy a comentar de regreso. Pero es que hoy tuve mucha chamba, güey. Apenas me acabo de despertar de que me eché una jeta. Porque como siempre me estaba cagando de sueño, güey. Bueno, les decía que el modo de ejecución, güey, es 2.0, güey. La diferencia es que al final, cuando queda uno contra uno o dos contra dos, güey, aparece un anillo en el cual tú tienes que capturar para evitar que se hagan empates, güey. Entonces, el que capture el anillo gana, güey. Pero pues obviamente no vas a dejar que te capturen a menos de que seas súper ultra mega puto y te escondas, ¿no? Te tienes que ir a rifar, güey. Pues obviamente eso hace que pues te rifes y te rompas tu madre, güey. Pero pues el punto no es esperar a que llegue el círculo del empate, güey. El punto es irte a romper tu madre, güey, y jugar en modo de ejecución, como los antiguos días del Gears gloriosos, donde jugabas ejecución como el modo predilecto del eSports, cabrón. Porque ese era el modo predilecto. Nada de su mamada de escalada y su mamada de control y dos contra nanas. Vete a la verga, ¿no? Era sí o sí ejecución, el modo por excelencia. Y me da mucho gusto que The Collision lo traiga de nuevo. Ahorita está de modo de prueba. Y depende mucho si se queda o no. Espero que todos
apoyen y todos jueguen este modo de juego para que lo pongan en las igualadas, güey. Sería increíble. Imagínate jugar igualadas, güey, con ejecución. Y, güey, es que ahí, güey, ahí te forjas, güey. Ahí sale. Si eres noob, cabrón, ahí te conviertes en semi-pro, güey. ¿Por qué? Porque te estás rifando, güey. Yo sé que me puedes decir, pues es que yo me puedo jugar el 2 contra 2 y es lo mismo. Básicamente sí, güey, pero modo ejecución, güey, tienes todas las armas, güey. 2 contra 2 nada más es Nasher, güey. Está padre, güey, pero no es lo mismo porque estás hablando que es un cachito de mapa y acá son mapas completos, güey. Que por cierto, querida banda, ayer pude jugar un ratito en el chance que tuve. Pude probar en mi otra cuenta. El mapa de tumbas está poca madre, güey. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos poniéndole las expresiones, estamos poniéndole saborcito a la carne, estamos poniéndole cosas padres al Zion, güey, para que pues, tú veas qué tan chingón se ve. Nada más ve, güey, cómo se ve, güey. Es que está impresionante, güey. La verdad es que sí. Ahora sí que es como cuando regresas con tu novia, güey, o tu novio que quieres mucho y dices. No mames, güey, me hacía un chingo falta, güey, me hacía un chingo de falta. Güey, no mames, una parte de mí regresó, cabrón. Y sabes que por una parte, güey, pues te chinga, por ejemplo, este güey, pues me sacó una lana y pues tu viejo, tu güey, te sacó una lana, ¿no? Y te quita el tiempo, ¿no? Pero es que nada más velo, güey, sí está medio. Aparte está súper mamado, güey, me motiva a ponerme mamado, güey, y regresar al gimnasio, ¿no? Y dejar de estar cheleando y ponerme mamado para decir, miren, putos. Pinche cuerpo de Zion trabajado después de 2 años, qué pedo. Ahora sí, pinche puto cara morada y pinche negroide, déjense caer los dos para romperle su madre en corto, ¿no? Y nada, pues si llega el pinche cabeza de ovni con un pinche patín en el fundillo, se va a la vergue, güey. Aquí están las expresiones, el grito de Cantus, el beso de los bíceps. El beso de los bíceps, güey, creo que es muy bueno. También el de Malabarista, güey, ahí en la esquina de Insurgentes y Avenida Etiopía, o Avenida Cuauhtémoc, ahí, güey. El de, mira nada más qué mamado esto. Ese está bien chingón, güey, la verdad es que sí. Ese es el clásico, saludo, güey, si vas al Barras de Pradera, ahí al Valle de los Mamados, güey, al Cobra Kai. Con este güey que dice, Sencillito, sencillito, vas tú solito, limpio, limpio. No le tengas miedo al éxito. Ya saben, ¿no? El naco este que sale ahí en el Facebook. Ahí va el Zion a ejercitar sus músculos. Y ahí salen los videos de pinche Facebook para que todos vean cómo hace limpio, cómo cuando se emputa, piensa en su ex, cómo se la coge el otro cabrón. O su mejor amigo, cómo se emputa para ponerse así de trabado, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos viendo los estandartes que tengo y pues voy a ver cuál le pongo al pinche Prescott, que el Prescott se me hace increíble. La verdad es que a mí sí me gusta mucho que esté Prescott en el Gears 5, güey, porque otra vez estaba viendo un pendejo ahí en Twitter que dijo, me caga que pongan personajes que no queremos. Pendejo asqueroso, güey. Tú no quieres, güey, pero mucha gente, güey, de la vieja guardia que jugó Gears hace mucho tiempo, güey. Le pone muy feliz que pongan personajes del pasado porque de alguna forma, pues tú jugaste por mucho tiempo Gears en otros juegos y ahora que te lo pongan en el juego reciente, güey, pues está chingón, güey, porque lo puedes reutilizar y divertirte, cabrón. O sea, yo creo que está bien y ese tipo de pendejetes que hacen ese tipo de comentarios, güey, pues ¿qué quieren, güey? Puro pinche personaje nuevo, culero, güey, sin armadura. Sin personalidad, todo pitero, como el pinche Del, güey, que ese güey, ¿qué, güey? Pinche Del vale verga, cabrón. Es horrible, güey. ¿A quién le importa ese cabrón, no? ¿A ti te importa? No, a mí tampoco, güey. Y aún así está en el pinche Gears, ¿no? Digo, JD, porque pues, su papá es Marcus Fenix y su mamá es Annie Strong. Pero Del, ¿qué, cabrón? Ese güey es como el pendejo de Carlos Eje, es un negro y nadie lo quiere, güey. Afirmativo, ¿No? tomen el objetivo. Bueno, ya cambié de tema y dejando esas chingaderas, güey. Estamos viendo las expresiones y sobre todo Negativo. la voz. Yo quería ver si es la voz original y no. No es la voz original de Prescott. Es un punto Tómalo, muy, proceda, muy, muy malo a rodearlos, para el GIF, güey. a rodearlos, Yo no a sé por rodearlos. qué
no traen a los personajes que hacen la voz de los personajes antiguos. A lo mejor, no sé si está, si falleció, güey, si esté ocupado en otros proyectos, no lo sé, güey. Pero The Collision sí debería hacer un esfuerzo para poner la voz original, porque eso es lo que te atrapa del juego, güey. Es lo que les comentaba ayer, güey, del Hopman. Que está de la chingada, güey, jugar con el Hopman con la voz del otro ruco. No sientes nada, güey. No sientes esa empatía, güey. Ese cariño por el Hopman, güey. Al contrario, güey, quieres escupirlo, mearlo en el rostro, ¿no? Digo, yo sé que soy muy, muy mamón, güey. Pero pues yo sí me fijo en los detalles, cabrón. No me gusta estar ahí jugando con personajes que no tienen la voz. Por ejemplo, yo no juego con Cole, cabrón. Ya lo había comentado, porque no me gusta, güey. ¿Cómo no me gusta su voz en español, güey? Cuando pongo el Gears en inglés, está chido porque es su voz original, güey. Pues ahí no tengo pedo, güey. Pero pues pasa lo mismo. Ahora voy a hacer mi gameplay con Prescott. Voy a jugar un rato con él al rato en el stream. Lo vamos a probar. Así, vamos a probar a los tres, güey, de primera mano. Para que vean qué pedo. Y obviamente, pues voy a tratar de hacer sus gameplays. A ver si no me gana el tiempo. Porque salen el otro lunes, güey. Pues va a estar cabrón poderles hacer su gameplay a cada uno de ellos. Porque me quita mucho tiempo, güey. Digo, por eso les digo que debería ser. Salen una semana y dos semanas después salen los personajes para que te dé tiempo por lo menos de disfrutarlo, güey. Pues tú estás pagando por eso. No se me hace justo que salgan nada más una semana antes. Debería de ser dos semanas por lo menos. Digo, para mí, güey, porque yo lo gasto, güey. Para ti está poca madre, porque pues, a lo mejor te los compras con Gearcoins y dices, no, ni más, estás tu pendejo, güey. No, 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 soy pendejo, mis niños, ¿sabes lo que hice? Bueno, ese es tu punto de vista, pero el mío es que está chido que lo sacaran un poquito después, güey. Para que me dé tiempo de hacer los gameplays, básicamente es por eso, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo aquí con el discípulo de Locus, güey? Estoy viendo qué pinche estandarte le voy a poner. Porque a pesar de que hay muchos estandartes, güey, no todos me gustan, güey. Hay unos que están bien culeros, cabrón. La neta, bueno, le voy a poner uno de Rockstar, ¿no? Y vamos a ver qué expresiones le pongo, porque realmente no sé cuál les voy a poner. O sea, puedo ponerles... Por ejemplo, el de Grito de Cantus, güey. El de Valle de los Mamados, el Feliz, el Voy por Ti. El de Niño de... El niño de... Que está en un cruce peatonal. El de Me la Pelas, chavo. La expresión de Boo, bonito pero culerito. Expresión apuntar con el de Dulce en tu fundillito. Expresión vamos. Expresión te estoy observando, puto, voy tras de ti. Al tiro, al tiro. Trucos con cuchillo. Sé manejar acá el banano. Expresión pose Bruce Lee. Me la pelan. El conteo largo. Niño de pinche teletón. No sé, ¿cuáles opinan, güey? ¿Cuáles creen que les podía poner? ¿Cuál les gusta? Yo ya le puse los que me gustan, güey, pero ¿cuáles? Güey, el ganadero, el conejo, güey, está a poca madre. Pero, güey, no dejo de ver al Zion de acero cromado, güey. Por fin lo tengo, querida banda. Por fin se me armó después de tantas veces que estuve chingue y chingue en Twitter, güey. Digo, nunca me hicieron caso, ¿no? Y no lo pusieron porque me hicieran caso, güey. También no vamos a decir, oh, no, sí me hicieron caso. No, güey, lo hicieron porque avisaron que iban a hacer un reseteo de todos los personajes y los iban a sacar una vez más para que, pues, la gente lo pudiera comprar, ¿no? La neta. Mira nada más, güey. Es que está chingoncísimo, cabrón. O sea, no dejo de ver los personajes que tengo ya. Es que, querida banda, sin darme cuenta, güey, ya estoy igual que en el Gears 4, güey. Tengo todos los personajes. Allá tenía todos los personajes de acero negro. Aquí tengo todos los personajes de acero cromado. Todas las armas, todos los equipos. Nada más me faltó el de Mace y ese fue también por lento. Pero ya estoy a nada de si sale en corto, en caliente, ni se siente, me lo compro, cabrón. Estamos trabajando para ello. Para tener todo el contenido al tiro en el canal. Por cierto, me da tristeza, güey, que a la gente no le guste Gears 5 y por tal motivo ya no vean muchos los videos. Cuando estaba en su apogeo Gears of War 4, güey, pues tenía un chingo de vistas y el canal estaba subiendo como la espuma del capuchino, güey, recién hecho. Y ahorita, güey, es muy difícil, güey, que vean los videos porque pues no les late, güey, no les late el Gears 5, cabrón. Está de la verga, güey. Entonces, pues
Pero bueno, no importa, yo voy a seguir trabajando en ello. Digo, ya también estoy pensando en algunas ideas para mi nuevo canal, güey. Tengo que hacer los diseños, güey. Espero que la gran mayoría de ustedes que estén en mi canal me pueda apoyar en mi segundo canal. En este segundo canal, querida banda, pues voy a subir videos de otros juegos que quiero compartir con ustedes. Y tener este, ¿no? El de Gears, como siempre, señor. Señores, pero a lo mejor también me cambio el nombre, no lo sé, estoy pensando, porque pues creo que ya es hora de innovar también. El clan en el que estoy, o en el que estuve, o en el que fui fundador, güey, nomás no arranca, güey. También es triste, porque yo hubiera querido que fuera algo más chingón, pero pues a veces no se puede y tienes que cambiar de giro, ¿no? Así que te quedas, mueres, avanzas y prosperas, y yo quiero prosperar. Y por lo pronto, querida banda, pues estoy todavía pensando qué voy a hacer, si me quedo con mi nombre o lo cambio, o en mi otro canal me pongo otro nombre con mi otra cuenta secundaria. Eso estamos por verlo, ¿no, querida banda? Y pues bueno, estamos aquí viendo en pantalla, güey, lo que te decía, Ejecución 2.0. No dejes de jugarlo, dice, experimenta una versión actualizada del clásico Gears con una vida. Y pues bueno, ¿no? Lo que te estaba comentando, que al final te ponen ahí un anillo para que no esté, para que no se empate la partida y no estés de puto, ¿no? Y esto es lo que trae la operación 6 en el drop 2. Dos personajes, un mapa, el de tumbas. Y también trae la nueva horda, que es asedia de la capital de los locos. Sobrevive 10 hordas contra los locos y Lambert, sin fabricante, y son locos jefes, ¿no? Que creo que va a estar chingoncísima. También voy a tratar de subir mi gameplay de horda para ir platicar y echar cotorreo, porque creo que vale la pena mucho esta horda, ya que me emociona que sea todos los jefes, ¿no? Y pues bueno, querida banda, te deseo un gran miércoles. Nos vemos al rato en el stream. Voy a estar por aquí en un ratillo, en la noche, tipo 11, 12, ¿no? Te mando un beso en el fundillo. Muchas gracias por ver el video. No dejes de compartir, suscríbete a mis redes sociales. Ahí ponme tus comentarios en el YouTube. Y pues bueno, estoy súper feliz porque tengo el Zion a huevo. Gracias. Y comparte el video. Nos vemos al rato. Cámara. Bye bye.